Aquí está el paso de la Virgen de la Consolación y la Esperanza. Es portado por 52 hermanos de trono, vestidos con túnica verde y capuz blanco. El adorno floral de la Virgen de la Consolación y la Esperanza es en blanco y está formado por diferentes tipos de flores: gladiolos, tulipanes, alelíes y claveles blancos. Es muy curioso cómo esta cofradía y muy interesante cómo ha jugado con los tres colores: el rosa para Jesús entrando triunfal en Jerusalén, el rojo para ese momento ya de pasión que es la oración en el huerto, y el blanco para la Virgen. El hermano mayor responsable de este paso procesional es José Machuca Enríquez, y el del anterior, que creo que se me ha olvidado decirle, es el de la oración en el huerto, Salvador Álvarez García. Thank you.
Estamos viendo imágenes grabadas con anterioridad por nuestros compañeros. Es la salida de la procesión. Juana Sánchez ha estado allí. Juana, este momento, ¿qué momento es? Mira, este es el momento justo en que los hermanos de Tronos se disponen a levantarlo. Que la verdad es que impresiona bastante porque es mucho esfuerzo el que tienen que hacer desde el momento en que el trono está en el suelo hasta subirlo sobre los hombros. Sí, verdaderamente todo el que haya llevado un trono, por lo que nos cuentan, pues nosotras no lo hemos llevado, ¿verdad? Dicen que es un momento impresionante cuando se eleva como volando el paso y cae sobre los hombros de los hermanos. Sí, y otra cosa bastante imponente es la orden del hermano de paso, o de trono en este caso, para que todos los hermanacos a una suban el trono a la vez y no permita que el trono pierda el equilibrio y pudiera caer. Llevan protecciones especiales para soportar ese peso, ¿verdad? Exactamente, son las almohadillas que han tenido que poner una vez los tronos en la calle, puesto que las andas se las tienen que incorporar fuera de la iglesia, que la puerta es bastante estrecha y no podría salir el trono con las andas puestas. Entonces, una vez en la calle, se procede a poner las andas y las almohadillas, como tú bien decías. Estamos viendo cómo mecen el trono. Sí. Ese trono precioso de la Virgen. Sí, bastante imponente los aplausos que la gente les da. Es uno de los momentos cumbres de una procesión. Sí, es mucho esfuerzo a lo largo de todo un año la preparación de estos tronos para verlos en la calle. Una vez que están en la calle y inician su salida procesional, pues un momento muy, muy emotivo. Hay muchos hermanacos que se emocionan y lloran, ¿eh? Sí, así es. Así es impresionante ver a los hombres llorando, ¿verdad? Incluso ayer, en una entrevista de las que hacíamos de uno de tantos trabajos que hemos hecho a lo largo de estos días, había una persona que venía a la Semana Santa aquí en Antequera, que llevaba 26 años fuera, e incluso hablándome en la entrevista pues se le saltaban las lágrimas. En este momento vemos el manto impresionante de la Virgen. Es de una belleza increíble, sí, 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 qué bonito es. Y siguen meciéndola, siguen meciéndola. Aquí vemos al director de la banda, que por cierto ha habido un momento en que echaba una pequeña bronca a uno de los componentes. Les pedía seriedad y que no se riera. ¿Esta qué es? ¿La banda de Vélez Málaga, de la cofradía de Jesús Coronado de Espinas? Esta es La que iba primera, exactamente. Sí, entonces es la banda de música de la cofradía de Jesús Coronado de Espinas de Vélez Málaga. Sí, esta hay que decir que es la primera vez que viene. Esta es la primera vez, mientras que la de Durca ya vino el año pasado, estuvo aquí en esta misma cofradía. La banda de música de Durcal es la que cierra la procesión de la cofradía de la Pollinica. Exactamente. Vemos de nuevo la Virgen y al fondo Jesús orando en el huerto. La Virgen de esta cofradía lleva por primera vez un pecherín de alhajas. Esperamos que a lo largo de la procesión podamos obtener planos del mismo para que puedan ustedes ver la belleza de esas joyas. Seguro que sí, seguro que en el momento que la tengamos aquí en la calle Infante vamos a poder apreciar ese pecherín de alhajas. Otra cosa curiosa también, Candida, que viene sucediendo a lo largo de varios años, cuando en el momento en que yo he llegado tú estabas comentando las flores que llevaba esta Virgen de la Consolación y Esperanza. Hay que decir que a lo largo de varios años se ha tenido por costumbre ponerle un centro de orquídea en la parte delantera del trono.
ese centro de orquídeas se ha roto este año por primera vez, no lo lleva. Sí. O sea, se ha roto la tradición. Sí, efectivamente, no, claro. No, este año lo que van es blancas también, el color de alguna manera símbolo de la pureza, y son gladiolos, tulipanes, alelíes y claveles blancos. Exactamente, siempre es costumbre que esta Virgen lleve, aunque sean distintas flores, pero siempre, siempre en color blanco. Sí. Símbolo de la pureza, como tú bien decías. Y aquí tenemos un plano maravilloso también, vemos allí al fondo el reloj, toda la Plaza San Sebastián y al fondo el reloj. Y aquí tenemos a los campanilleros acompañados a los niños vestidos a la usanza hebrea. Niños y niñas, algunos muy pequeñitos, mira. Sí, verdaderamente hay críos, sí, pequeñísimos y además con una seriedad y comportándose divinamente. Llevan la campanita en la mano para avisar en qué momento el trono va a comenzar su andadura. Mira, y esto es un momento en que han tenido que subir porque las bambalinas del palio de la Virgen había quedado una de ellas cogida, entonces han puesto una escalera y han subido a desprenderla, a soltarla. Sí. Bueno, la verdad es que este paso es difícil de sacar porque está concebido para la anterior iglesia. Ah, que vamos a entrar. Bueno, como les decíamos, este trono estaba concebido para la anterior iglesia de la cofradía, que era la iglesia de San Sebastián, que tenía una puerta mucho mayor que la de San Agustín. Entonces ahora lo que tienen que hacer es desmontar una parte del trono y luego volverlo a montar en la calle. Exactamente, esa es la que te comentaba antes, sí, las santas. Sí. Por eso tienen que proceder también a poner las almohadillas en la calle. Y aquí estamos, Cándida. Pues sí. Bueno, nuevamente nos vamos a disculpar por todos los problemas que han surgido, esperemos que ya estén resueltos, sí, y que podamos ir ofreciéndoles nuestra programación con toda normalidad. Esta programación va a consistir evidentemente en seguir lo que es la vida de Antequera en estos días, y la vida de Antequera en estos días son las procesiones verdaderamente. Exactamente. Bueno, Semana Santa o Semana Mayor, como se le suele decir, y aquí estamos dispuestos pues a llevarle hasta sus casas toda una semana de procesiones, a cuál más bonita y a cuál cada uno tiene sus devotos, y unos prefieren una, otros prefieren otra. Nosotros les dejamos a que cada uno pues se incline por la que quiera y que desde luego que las vean todas, eso sí. Nosotros no podemos transmitir toda la procesión porque es muchas horas. Hemos elegido tres momentos fundamentales o que consideramos nosotros que son fundamentales en las procesiones. Lo que es la salida de los pasos procesionales de su iglesia. Luego después vamos a hacer un seguimiento a lo largo de la procesión, aproximadamente a la mitad de su recorrido, y finalmente el encierro. Además, también vamos a ofrecer todos los días el desfile armadilla, que hoy no se lo hemos podido ofrecer desafortunadamente, pero que luego a lo largo de la transmisión les vamos a hacer un resumen del mismo. Además, Teleantequera ha preparado una serie de programas muy especiales, con mucho cariño, también referentes a la Semana Santa. Juana, tú has estado muy implicada en uno de ellos en concreto. Cuéntanos cómo es esa serie que tú has preparado y luego las otras series que han preparado los compañeros. Pues mira, en primer lugar te voy a contar ese que yo he preparado también en colaboración con otros compañeros. El nombre que tiene el trabajo oculto. Todas estas personas que hoy están en la calle, todos estos cofrades, directivos y demás, vienen a lo largo del año haciendo un trabajo que nadie reconoce, nadie lo ve. Es un trabajo muy duro. Tienen que participar en ferias, en loterías y luego en la preparación de todos esos tronos para que puedan salir a la calle. Es un patrimonio que cuesta mucho dinero mantener y que, como todo en estos tiempos, pues requiere de mucho dinero y mucho trabajo. Y eso es lo que nosotros hemos querido ver, concretamente lo que es la semana anterior a Semana Santa. Toda esa gente pues que hoy vemos con sus trajes paseándose y acompañando a la cofradía o la procesión,
han estado pues en traje de faena, metidos de lleno en el trabajo y preparando. Y eso es lo que nosotros vamos a ofrecerle. Le advierto que hay muchos detalles que a mí me han llamado personalmente la atención bastante y que seguro que a ustedes también se las va a llamar. Luego, sí, si te parece... Si te parece, pasamos a comentar o a alguno otro de los trabajos que se han realizado con caras a esta Semana Santa, por ejemplo, paseos por Antequera. Sí, muy bien. Pues mira, este es otro trabajo también realizado por los compañeros, basado en el libro de Juan Alcaide de la Vega, que hay que decir que esta edición tuvo mucho éxito y fue agotada. En este libro nos hemos basado y hemos hecho un relato de nuestra ciudad, de cada uno de los rincones, con ese modo de expresarse que tiene este hombre, que es muy particular y que a mí también me ha encantado. La verdad es que me ha encantado. Sí. Bueno, pues nuestros espectadores van a tener que esperar a que se reedite de nuevo para poderlo comprar, porque después, imagino, de emitir la serie, todo el mundo querrá tener un ejemplar de ese libro. Bueno, y ahora vamos a irnos a publicidad y volvemos en unos minutos. Que no conecten de nuevo, que estamos un poco desmadradas. Creo que todo el mundo conocemos a Santiago y lo estamos viendo aquí muy atareado. Santiago, ¿qué es lo que está haciendo? Pues mira, aquí adaptando los varales para la hora de salida, que esté todo en condiciones, que no haya ningún fallo, porque hay veces que surgen que no encajan bien y para que no haya ningún problema. ¿Y eso tiene que estar todo perfecto? Todo perfecto, aquí repasando todos los tornillos y preparación de almohadillas y horquillas, que todo esté en condiciones para la hora de salida. Estupendo. Y ahora nos encontramos aquí con Pepe Sánchez, también está muy afanado, y nos estaba explicando un poco qué son estas columnas. Lo que se ha descubierto aquí, que había un altar, entonces resulta que eso estaba todo en yesería, estaba todo tapado. Se quitó el altar porque estaba muy mal, entonces resultó que se descubre este altar, el ayuntamiento es el que ha estado, la colegiata es la que ha estado picando todo esto, y el señor alcalde ha dicho que esto no se toque, que esto aquí ni malta ni nada, lo va a restaurar, nos están ayudando para eso de haría, como veis esto está fatal ahora mismo. Los albañiles hasta hoy han estado trabajando. Nosotros en principio vamos a empezar a montar poquito a poco, porque resulta que claro, no podemos poner un manto y los albañiles aquí. Entonces estamos poquito a poco limpiando y organizando esto para el Domingo de Ramos. O sea, esto está retrasando un poco también todos los preparativos de lo que son los tronos. La es mantener la iglesia, como veis, observáis, está pintada, la tenemos pintada. Cuando se ha descubierto esto, pues luego volveremos otra vez a arreglar y limpiar todo esto. Pero lo que queremos es darle culto a la iglesia. Nosotros todos los primeros viernes de mes hemos tenido una misa aquí para todos los cofrades. Se aplica la misa por algún cofrad difunto, algún familiar, y hay que darle culto a esto. Esto ya el mismo obispo dijo que esto no podría servir para almacén. Y es cierto, nosotros estamos deseando tener culto, porque tenemos nuestro párroco, que es de uno nuevo, don José Piña, que ha venido a sustituir a don Antonio, y ya se jubiló, y don Antonio está muy ilusionado, nos hemos presentado a él, es el párroco nuestro. Y estamos dispuestos a colaborar con la parroquia de San Sebastián, a la que pertenecemos,
y él está volcado, porque es cofradiero y está volcado todo esto. Así que hoy lo que tenemos es que ir montando y preparando lo poco que podamos hacer hoy, porque claro, no nos podemos entrar de lleno en montar todavía, porque igual mañana viene otro albañil. En principio limpiar todo. O sea que entonces los trabajos van lentos, lo que es el trabajo de preparativo de no, trono y demás. Lo tenemos casi montado todo. Vestir la imagen es lo último. Entonces nosotros lo tenemos todo montado. ¿El vestir la imagen cuándo se hace? El viernes, más o menos el viernes. Y ya se pone el viernes las flores, pues las camareras. Las flores es lo último, el sábado. Pero vestir se viste el viernes. Vamos paso por paso, es decir, primero montamos la pollinica, luego Jesús orando en el huerto y después la Virgen, que es lo último. ¿Siempre se hace en ese orden? Siempre se hace en ese orden, sí. ¿Por algo en particular o no? No, porque resulta que la que lleva más tiempo es la Virgen. Ajá. Entonces la Virgen se viste la última. Los demás tronos son imágenes que están montadas. Solamente ponerle sus flores, limpiar su tulipa, quitar todo el polvillo que hay, pues, aunque nosotros lo tenemos todo como lo ve, todo acuartelado, tenemos unas fundas. Esas fundas, esos tronos pasan allí siempre, al final siempre, y está todo el año montado. Eso me ha llamado la atención, la forma en que están protegidos los tronos. Se conserva mucho mejor, porque en más de una ocasión se ha roto un cristal, ha entrado palomo, en fin. Cualquier cosa. Y se forma mucho jaleo. ¿Desde cuándo tienen esa especie de funda? Pues ya tenemos, ya hace más de 10 años así que la pusimos. Porque antes quitábamos todo, guardábamos todo y era una trabajera. No solamente la trabajera, sino que se rompen cosas. Entonces, guarda tulipa, quita tulipa, limpia varales, quita roscas, siempre se rompe. Entonces es mucho más estropicio. Al tenerla ahora ya en sus fundas, se conserva mucho mejor la imagen para todo. Ten en cuenta ya todo el año se guarda y la tenemos hasta el año siguiente, ¿no? Y la directiva, la junta directiva son los que trabajan para estas cosas. Y mucho trabajo. ¿La junta directiva trabaja en pleno o habrá personas que puedan dedicarle más tiempo que otras, ¿no? Pues sí, cada uno tiene un trabajo. Porque a lo mejor el que tiene trabajo, pues no puede venir, pero hace otro trabajo por fuera, que también es valioso. ¿Cada día se van haciendo cosas? Cada día. Pues todo un día no se puede. No se puede hacer. Entonces, el que se le dé mejor una cosa se va desarrollándola. Eso es, y cada uno está destinado a una cosa. Hay quien trabaja más, claro. Hay quien trabaja menos, y de repente. Hay que ir poniendo el tornillo, Santiago Calle, que no pare, que es una fiera, que no para, y termina a las 10 de la noche. Hay otro noche, depende de cada uno por sí el trabajo que tiene. Bueno, trabaja mucho. Mucho trabajo, hasta que se ve la procesión en la calle. Mucho. También por fuera se hace rifa, se hace cruz, se hace de eso, se pide, en fin, que hacen eso. Además la iglesia da la forma que está la iglesia. Ahí se va lo que se está haciendo y demás. Hemos hecho mucho, había muchas reparaciones y todo el tiempo. Y porque no habéis visto una cosa que hay arriba, esto está allí en la campana, está allí en la torre, que eso es digno de verlo. ¿Qué es? Especie de un galón para recoger el agua, que lo hemos hecho también, que también la cofradía, eso ha aportado la cofradía toda, y se coge el agua para salir a la calle, porque los tejados son fatales. Pero eso es digno de verla ahí. José Villalón, me dicen por aquí que usted fue el fundador de esta cofradía de la Pollerica. Fundador fue don José Moreno Gutiérrez, compañero mío en el banco. Pero vaya, yo lo que fui uno de los colaboradores en aquella época del año 1949, que fue cuando empezamos, ¿no?
O sea, que hace ya unos pocos de años. Hace unos poquillos de años, ¿eh? Primer año. O sea, y después, precisamente ayer se cumplió 46 años que la cofradía salió por primera vez. Ayer, precisamente, el 2 de abril de 1950, salió por primera vez la cofradía. De modo que... Y desde entonces estamos aquí en la brecha. ¿Eh? ¿Y qué tal el trabajo de ahora? Estamos viendo eso. Los preparativos de la semana antes de Semana Santa. Pero ahora, mucho trabajo, ¿no? Sí, es mucho trabajo, pero ya indudablemente tenemos muchas cosas. Lo difícil fueron los primeros años, porque preparar o querer organizar, querer una cofradía pantequera, que no existía ni la imagen, aquello sí que era difícil, porque ni había trono, ni había imagen, ni había nada absolutamente, y gracias a Dios disponemos de un cuerpo de procesión extraordinario, ¿no? Y con el invento este de cubrir los tronos, pues prácticamente llega de un año para otro y lo tenemos todo hecho. Siempre una poquita de limpieza, como es natural, de pintura para los tronos, ¿no? Pero que es mucho, mucho mejor que antes. O sea que prácticamente la base está toda ya, ¿no? Entonces, aquellos años, con lo que se contaba básicamente era con los colaboradores, ¿no? Con la... Aquellas primeras reuniones que se celebraron no era nada más que 8 o 10 jóvenes con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, y querer crear una cosa en Antequera que no existía, ¿no? Pero que, ni ya le digo, que cuando empezamos aquel primer año no teníamos ni imagen, porque la imagen del Señor Asunta de Jerusalén no existía en Antequera. Claro, tuvimos una cooperación extraordinaria por parte... En la parte de, como todos pertenecíamos a la Acción Católica, uno de San Sebastián, otro de San Pedro, otro del Carmen, yo pertenecía a la del Carmen, pues una unión tremenda entre todos, tuvimos la suerte de encontrarnos con un vicario extraordinario, don José Carrasco Panal, que nos ayudó mucho, y después con un presidente de la agrupación de cofradía en aquella época, don Francisco Remulgo, que se puso completamente a nuestra disposición, y precisamente la agrupación de cofradías de aquella época fue la que costeó la imagen del Señor. Luego ya después vinieron ya la inquietud de decir, bueno, ya tenemos el Señor y tal, pues vamos en busca de la Virgen. Y la Virgen era de aquí, de San Agustín, aunque pasó después a San Sebastián, pero en el año 1956 pues se incorporó el paso de la Virgen. Porque es que, como el otro día me decía nuestro presidente fundador, decía... Antequera es mariana, y Antequera tenía que tener en la cofradía una virgen, no podía estar el hijo solo, tenía que tener la madre también. Y precisamente era una imagen que había aquí en San Agustín. Posteriormente, otro año, siguieron las inquietudes, incorporamos la oración del huerto, ¿no? Y ahí ya nos hemos quedado, y ahora ahí terminando todo esto. ¿Muchos problemas hubo que superar hasta llegar hasta el día en el que estamos? Sí, muchos problemas. Muchos disgustos, pero también muchas satisfacciones. Problemas muchísimos, porque claro, medios ninguno, pues no teníamos medios ninguno, ¿no? Todo a base de hacer rifas, de hacer lotería, que también continuamos haciendo ahora lotería, porque si no, no podríamos salir, porque el número de cofrades da algo, pero que no cubre los gastos que hoy día, porque hoy son unos gastos tremendos. Lo importante es, como estáis viendo aquí, es que los directivos de la cofradía son los primeros que están trabajando. O sea que aquí se emplean lo mínimo de mano de obra, ¿no? Como sea el año pasado, que se arregló un trono, pues sí, pues hubo que llamar a un carpintero, porque ya ellos no lo podían hacer. Pero aquí, incluso, que estamos aquí cerca del altar mayor, estamos viendo la hornacina donde irá la Virgen cuando esto se termine, y esa la hicieron los directivos de la cofradía. Y poner una solería a la entrada de cuando se hizo el cáncer nuevo, pues la pusieron también otros componentes de la junta directiva. O sea que aquí trabajan todos con arreglo a sus posibilidades, a su tiempo y eso, y se solucionan todos los problemas. Y desde hoy, lunes día 3, a solo 6 días de que los pasos estén en la calle, ¿qué trabajos son los que quedan por realizar? Ya lo que queda realizar es más importante. Hacer la pintura que están haciendo, después ya el viernes se viste la Virgen, se viste el Señor de la Oración del Huerto, y el sábado se ponen las flores, y prácticamente está todo terminado para dispuesto para salir, ¿no? Muchas gracias. Francisco Muñoz. ¿Y qué es lo que está usted haciendo en este momento? Pues aquí estamos reparando
el toldo este, porque al quitarlo se ha roto y estamos arreglando. Este toldo es el que estaba protegiendo uno de los tronos, ¿no? Sí, sí. De la Virgen. Uno de la Virgen. Sí. Preparándolo para una vez que haya concluido el desfile procesional, volverlo a cubrir, ¿no? Sí, sí. Exactamente, sí. La señora su entrada a Jerusalén. La parte de la esquina donde van los candelabros, por esto está compuesto de tres piezas, que antes indudablemente, o sea, teníamos que quitarlas, guardarlas, desmontar todo, quitar tulipas, ahora pues se queda perfectamente todo aquí dentro de, podemos decir, estos cajones, ¿no? Las molduras había que quitarlas. Ahora ponga usted moldura, quita usted moldura, siempre se estropea. Con mucho cuidado que se tenga, se estropea. De esta manera no se estropea. Las imágenes lo mismo, quedan ahí. Incluso ahora mismo el señor, porque estamos en la época de la obra de la iglesia. El día que tengamos la iglesia preparada, se saca nada más que el señor, se pone en su altar y lo demás se queda todo preparado. No hay nada más que desmontar el señor. En la oración del huerto, pues nos pasa precisamente lo mismo. También todo, no sé si por aquí tienen abierto algo o no, de la oración del huerto. Bien, aquí lo tenemos. La oración del huerto, todo completamente, incluso con su aje. Nada más que esto, descubrir los candelabros, ponerle las flores, sus angelitos que lleva, preparar el monte, que esto está hecho rápidamente, y ya tenemos el paso este montado. Y le de la Virgen lo mismo, que antes había que poner un andamio al objeto de desmontar el palio, que se estropean las cortinillas, que se estropea la moldura de arriba, porque eso lleva una pletina muy gruesa de hierro, y había que quitarlo, tener un sitio también para guardarlo, y ahora al año siguiente empieza usted a montar otra vez y montar andamio y empezar a montar, que siempre era, se estropean en nudos, se estropean las bases de las barras, o sea, y ahí se tiene ahora perfectamente todo y conservado un año para otro. Y el mínimo trabajo también. ¿Qué material es el que tiene? El marco de madera. El marco de madera, el otro es una muselina engomada, ¿no? Unas manos de goma y para el objeto de que no le entre polvo ninguno. Este es el cierre que tiene. Y una cosa que me comentaban, que hemos visto una viga allí al fondo, en el altar. Esa viga es la que sirve para formar la palmera. Formar la palmera, ¿no? Viene Rafael Morente, antiguo, y su hijo, que ellos están empleados en el ayuntamiento y era antiguo jardinero del ayuntamiento también. Se preparan unas pocas de ramas de una palmera y ellos le hacen cuando la calle sale parece que es enteramente una palmera, ¿eh? Sí. ¿No? O sea, son unos artistas. Aquí es que tenemos dos dificultades que son grandes, ¿no? Porque hay que renovarlas todos los años, que es la palmera, que hay que hacerla todos los años, y que hay que ir en busca de un olivo también para el señor orando en el huerto, ¿no? Que siempre hay amigos en Antequera que nos facilita, hay una familia que el marido estuvo, o sea, y el padre de los estuvo aquí, fue también fundador de la cofradía, que es la familia de don José Rodríguez Molina, que él falleció, pero que empezó poniendo el olivo en el señor y la familia sigue la tradición de traer todos los años el olivo para que se le ponga al señor la oración del huerto. O sea, el olivo entonces es real, la palmera es ficticia, digamos, ¿no? La palmera es ficticia, lo que se dice en el formato, ¿no? Ajá. Porque en realidad las palmeras son cortadas de una palmera, a las palmas, ¿no? Y el forraje que lleva exactamente lo mismo. Y otra cosa que me decían, el trabajo de la ánfora de aquí del trono, el quitarle o prepararle las esponjas que lleva, o eso, ahí es donde van las flores. Ahí es donde van las flores. ¿Qué trabajo es el que lleva ese? Ese lleva una esponja, se le hace uno. Eso, el artista de delegado de flores, sí. o sea que eso que lleva ya unos pocos de años arreglándolo en Manolo Higuera, pues le dice a los demás cómo tienen que preparar la esponja, si tiene que tener más altura o menos altura, luego va recubierta con una tela metálica, que es también busca más gruesa o menos gruesa, y ahí ya es el que se encarga de ir poniendo las flores, y él le dice a las camareras, ¿no?, la clase de flores que necesita, la que, y de acuerdo con ella, pues hacen el exorno del paso de la bici. Vamos a ver a Manuel. Y de los demás también.
Federico, aquí tenemos al hermano mayor, que también le vemos con las pértigas, trabajando. No remedio que hacer cositas, ¿sí? Trabajando como todo el mundo. No hay más remedio, como uno más. ¿Cómo se van desarrollando? Ya nos estaban contando por aquí el trabajo que se lleva hecho y lo que queda por hacer. Sí, hasta ahora mismo las cosas van perfectamente bien. O sea, lo que pasa es que tienen muchos detallitos. Hoy es el primer día que hemos abierto los tronos y eso. Y entonces, paulatinamente, pues somos mucha gente, pues poco a poco se va apuntando perfectamente bien. Pero ya casi todo superado, ¿no? Ya lo de última hora... Sí, lo de última hora, pues los detalles de última hora que hasta el jueves o viernes no se ponen, ¿no? Pero vaya, hoy ya lo que es limpieza y tal, que es lo que se va a empezar a hacer mañana también, y eso queda resuelto en un par de días. Pero bien, cuando se cuenta con un buen equipo, es fundamental, ¿sabes? Cunde todo más. Como trabajan mucho y saben lo que hacen cada cual, mira, va estupendamente. ¿Todo el mundo colabora bien? Sí, estupendamente. La cofradía completa, 30 y tantos directivos que hay, y luego otros que vienen agregados. ¿También? Que vienen más tarde, porque todavía es temprano, serán las, sí, hasta las 8:30, las 9. Cuando se terminan los trabajos. Empiezan a aparecer más gente y eso. Así es. ¿Con mucho? Sí, 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 además de verdad. Y aquí como estamos muy unidos y las cosas se hacen compensando unos con otros, o sea que no hay problema, ni hay laberinto ni nada. Y la gente que de este punto, y mucha gente joven que ha entrado también, que eso es muy interesante, que la gente joven se vaya... A pegando el azúcar a las cofradías y que vayan poco a poco incrementando el número de personas, porque finalmente son ellos los que tienen que seguir. Nosotros, por razón natural, ya llegará el día que nos jubilen, ¿no? Eso es bueno, así es. La gente, claro, pues, sí, sí, nosotros tenemos varios, han entrado varios directivos el año pasado juveniles y van trabajando estupendamente bien. Van aprendiendo, se van haciendo. Entonces cada uno coge a un maestro, tú mira, dime cómo va este, cómo va el otro. Y van aprendiendo, no que tengan ningún secreto, como comprenderán, ¿no? Pero vaya, las cosas van bien. ¿Y problemas de última hora nos dicen que no? No, problemas, nosotros normalmente no tenemos problemas nunca. Manolo Higueras, me están diciendo por aquí que usted era el experto en preparar la ánfora de los tronos. Sí. ¿Y nos explica un poquito cómo va eso? Pues, mira... Primero hay que ver cantidad de flores, repartir según las ánforas que queramos poner o los sitios que tenemos que cubrir. Y una vez que tengan eso, pues ya con la esponja, las telas metálicas que se le colocan a la esponja, acomodar el ramo, nada más. ¿Tiene su trabajo? Sí, hombre, un poquito de trabajo tiene. No es que sea gran cosa, pero por lo menos 4 horas o 6 horas, tiene que, el paso dura bien unas 6 o 7 horas. Y los otros dos, pues, con 4 o 3 horas, es suficiente. ¿Desde cuándo viene haciéndolo? Esta cofradía hace, recuerdo bien, 10 años, más o menos. ¿Y usted esos 10 años también? Sí, sí. Antes me estaban contando que no, cuando no existía esto de las esponjas más modernas... Era barro. Arcilla, exactamente. Barro, que era un problema tremendo. ¿Por qué? Porque la flor no se sujeta bien. Al meter barro, ya llevando una cantidad de flores, resulta que se abre, ¿no? Como en el peso, pues, se abre el barro y todas las flores al suelo. También me comentaban que cuando la gente pedía un clavel o dos claveles, o tirar de ellos... Un problema tremendo, pero... ensuciaba todo, ¿no? El dorador salía al tirar del clavel o del gladiolo, de la flor que sea, pues en la parte baja se venía un pegote de barro, complicaba. O sea que por lo menos esto más práctico, sí. Bastante más práctico, ¿no? Más práctico, más limpio y la flor dura más. Porque la flor va como húmeda, que es lo que necesita. Pues muchas gracias, Manolo. ¿De qué? Yo casi me tendría que subir aquí para entrevistarte porque... Miguel Ángel, ¿qué es lo que estás haciendo? Pintando el taburete. Estos son taburetes que van ensamblados. Tú, como tú ves esto, van ensamblados uno a otro en la entrada. Esto es para cuando los tronos vayan a salir. En vez de bajarlos por los escalones, que sería una tarea demasiado complicada para el hermanaco, pues se ponen los tablones estos, de que se sale y cuando ya está todo el trono sacado, pues poquito a poco, pues se va cogiendo a los brazos, a lo que son alturas de los brazos, ¿no? Para después ponerle en el suelo y ya poderlo poner las andas, que como las andas no caben, pues después ensamblarlas. ¿Tú formas parte también de la cofradía? ¿Desde cuándo estás así trabajando? Pues llevaré 3 años con este. Yo soy de los nuevos de la cofradía, vamos, yo soy de los jóvenes. Te voy a decir que no es que lleve mucho tiempo. ¿Y ahora preparando esta Semana Santa? Preparando esta Semana Santa. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo esta Semana Santa? Pues poquito, porque hemos estado con el estudio y no le he podido dedicar más tiempo. Se podría decir que este es de los primeros días que,
que he podido meterme a fondo. Bueno, pues con el recuerdo de la pintura nos vamos. La pintura que lo va a recordar toda la vida, ¿eh? Vale, a ti. Pablo, dime tú qué estás haciendo. No, ya me he manchado de spray. Sí. Dime qué estás haciendo. Aquí dando un toquecillo al trono, para que se quede medio en condiciones para domingo. ¿Todos los tronos los pintáis? Sí, todos. Por lo menos un repasillo para quitarle lo más feillo. Se estropean siempre algo, ¿no? Sí, claro, siempre, no ves que con los roces de la puerta, de la almohadilla, de la cuerda y eso, pues se deteriora un poquillo siempre. Y así, pues, disimula algo. Bueno, algo más. Dímelo tú, ¿qué vas a hacer después? Después, pues, vamos a ver lo que hay por ahí. Hoy ya me parece a mí que vamos a terminar. Bueno, ya es tardecillo.
Vienen a entregar sus ramas, a postrarlos ante este Jesús que luego, más tarde, veremos en la procesión, al que todas las personas de Telantequera acompañarán. Se quedaron montados ayer y esta mañana pues los hermanos han venido a preparar su sitio, a poner su almohadilla, y nosotros estamos aquí para que la gente también colabore con nosotros un poquito, vendiendo unos llaveros, unos pins, lo que es los pasos. Se quedaron anoche preparados todos. ¿Tú eres camarera de...? Yo soy camarera de la Virgen. Bueno, porque son todas las esposas. Yo no soy esposa, pero soy hija de uno de ellos, y Inmaculada Villalón. ¿Cómo va el manto de la Virgen? ¿Cómo está bordado? El manto de la Virgen lo bordaron las monjas de la Encarnación. ¿Quieres que nos acerquemos a verlo? Sí, sí, pasa. ¿Tú también eres camarera de la Virgen? Sí, también. ¿Y tu nombre es? Remedio Villalón González. Bueno, oye, ¿os importaría contarnos entre las dos? Bueno, pues... ¿quién ha hecho el manto de la Virgen en los años que tiene este paso? Pues el manto lo ha hecho la monja de la Encarnación. Y el paso salió en el 1000... Por primera vez la Virgen salió en el 1956, por primera vez. El señor de la Borriquita sí salió, empezó a salir en el 1950. Y la Virgen... Allá, sí, sí. Sí, sí, vamos. Bueno, las flores son preciosas, ¿no? Sí, tenemos un gran artista en la cofradía que pone unos ramos de flores impresionantes. Colabora con nosotros siempre. Las flores que llevan son gladiolos, claveles y alelíes. Bueno, y ya también lleva tulipanes y alelíes. Los de la Virgen. Estoy viendo es la corona, es de plata. De plata, antiquísima, del 1800, ¿no? No sé exactamente, pero estaba con la Virgen, y la Virgen es antiquísima. Pero exactamente yo no sé, eso lo informarían. Antiquísima. Vamos a seguir viendo el mar. La corona del siglo XVII. Pues fíjate, es que es una maravilla. Oye, una de las cosas que me gustaría saber, en vuestra cofradía, ¿cuántas camareras sois? De la Virgen, 18. Somos la esposa de los directivos, de la Junta de Gobierno. Y las camareras somos su esposa, de la Virgen. Somos unas 17, 18... Oye, otra de las cosas que me gustaría saber es ¿cuántos pasos tiene la cofradía? Tres pasos. Señor orando en el huerto, Señor de la Borriquita y la Virgen de la Consolación y Esperanza. Señor de la Polliniga, como le solemos decir, de la... De este paso remedio. Muy
además de ser camarera de la vida. Otro paso, cuéntanoslo. Oración en el huerto. Al principio era mi marido, el hermano mayor, y ya me pusieron camarera también, me nombraron camarera del señor orando, y hasta ahora sí. Y también colaboro con la Virgen y arreglamos, preparamos, estamos durante todo el año trabajando en todo lo que encarta. Y seguimos así. Inmaculada, tú también estás muy atareada, ¿no? También parece ser que trabajas o eres camarera. Es que a mí me gustaría preguntarte una cosa. Las mujeres, ¿podéis ser hermanacas o solamente camareras? No, hermanacas no. Somos camareras, después puedes pertenecer también a la Junta de Gobierno. Pero hermanacas no, eso es para ellos. Falta, a mí me encantaría, pero yo sé que no podría ser. Pero vaya, nosotros camareras. Y todo el año, pues, vendemos papeletas, rifas, se hacen unas cuotas para nosotros y dando todos los meses un dinero para el día que llegue la hora de comprar las flores, de comprarle cualquier cosa a la Virgen, tenerlo. Oye, y creo que también eres camarera de un paso, el de la Pollinica. Yo no soy camarera del paso de la Pollinica. Entonces, ¿qué haces en este paso? Que me habían comentado que eras camarera. No. La camarera de este paso no está hoy aquí. Pero si nos puedes contar, por ejemplo, algo de este paso, que es el, bueno, pues hoy es como el más importante, ¿no?, de nuestra procesión. Cuéntanos, por ejemplo, esta campana, me llama la atención. ¿Qué es lo que pasa o quién maneja esta campana? ¿Cómo se utiliza? La campana la maneja, claro, el hermano mayor, que para que el paso o pare o ande toca la campana. Esa es la función que tiene. La campana, antes se llevaban unos timbres y ahora no, ahora es campana. En la cofradía. Ella va delante de la Virgen con su túnica blanca y su capita verde, acompañando todo su recorrido desde el año pasado, que tenía 2 años solamente. Es de la cofradía, el vicepresidente, su abuelo, el vicepresidente de la cofradía, que fue un fundador de esta cofradía antiquísimo. Y luego esta niña también sale delante de la Virgen con una tuniquita de terciopelo, como si fuera un campanillero, sin llevar muchos lujos, pero que sale también muy graciosa, muy interesante. Bueno, estás muy seria, ¿no? Dinos, ¿cómo te llamas? María Eugenia. ¿Y qué haces en la cofradía? Yo qué sé, salir. Desfilas, pero luego cuando no estamos en Semana Santa, ¿qué haces en la cofradía? ¿Ayudas? ¿Vendes papeletas? Cuéntanos algo. Yo qué sé. ¿Cuántos años tienes? 8. Oye, ¿nos quieres decir cómo te llamas? La. Qué nombre más bonito. ¿Y cuántos años tienes? 2. ¿Y cómo se llama tu abuelo? José María. Uno es José María. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Pepe. Somos de Teleantequera, entonces nos gustaría pues que nos contaran cosas de la cofradía. Creo que usted es don José Villalón. Creo que usted es uno de los fundadores de la cofradía. Concretamente fundador, no, pero vaya, de aquella comisión organizadora que hubo en 1949 preparando la fundación de la cofradía, ¿no? Porque la cabeza visible de aquella época era don José Moreno Gutiérrez, que seguramente esta tarde estará con nosotros aquí, puesto que reside en Málaga, y fue la cabeza visible, ¿no? Y junto a él nos reunimos varios componentes de Acción Católica, uno de San Sebastián, otro de otro centro de Acción Católica, gente toda joven, con una ilusión muy grande de que el Domingo de Ramos estaba
vacío en Antequera y crear una cofradía que fuera el pórtico de la Semana Santa. Además, con muchas dificultades, pero con una ilusión muy grande, puesto que en aquella época es que en Antequera no había ninguna imagen de Nuestra Señora Central en Jerusalén. O sea que había que empezar por adquirir la imagen. Había que empezar por adquirir la imagen y no teníamos fondos de ninguna clase, porque todos éramos gente joven, con un sueldo relativamente pequeño en aquella época, pero contamos con una ayuda importantísima que fue don José Carrasco Panal, que era vicario, arcipreste y párroco de San Sebastián, y después una ayuda también muy importante por el presidente de aquella agrupación de cofradías de aquellos años, don Francisco Ruiburgo, el cual pues animó a los demás componentes para que fuera la agrupación la que comprara la imagen del Señor. Y efectivamente, a finales de, o sea, a principios, casi víspera ya de Semana Santa de 1950, pues llegó Antequera la imagen de Nuestra Señora Central de Jerusalén, y el 2 de 1950 se procesionó por primera vez. No teníamos tronos, no teníamos lo que se dice absolutamente nada, pero lo que había, sí, eso sí, mucha ilusión. Y hoy día, hoy que estamos en 1995 y esta tarde van a salir ustedes en procesión, ¿cuántos hermanacos son? Pues hermanacos son, pasan de los 120, porque son 52 lleva la Virgen, 32 lleva la oración, 34 y 35 la poñónica. O sea, esos son aproximadamente 125. Perdone, usted también, me imagino que es hermanaco. No, yo soy hermano mayor. Yo soy el hermano mayor de la cofradía. Hermanaco lo fui. ¿Dónde? Usted es el hermano mayor, entonces. Mayor de la cofradía actual, sí, exactamente. O sea que esta tarde. Esta tarde tenemos el desfile procesional, por supuesto. Y aquí estamos trabajando y preparando ya, dando los últimos toques para el desfile. ¿Cuánto tiempo tardan en preparar una procesión como la de esta tarde? Bueno, tiempo no tenemos un número de horas determinado, porque depende. Lo mismo se puede estar poniendo flores 8 horas que se puede estar 20. Porque es la charla, el comentario, te parece bien aquí, esta flor la pongo por acá. El otro llega, no, mira, ¿por qué no la ponemos para allá? Y se pasan las horas muertas, no nos enteramos del tiempo que se pasa. Normalmente estamos un par de semanas preparando la charla. Y durante el resto del año ustedes, me imagino que se reúnen y... Nosotros tenemos reunión mensual y normalmente. Lo que pasa es que estos años ya llevamos 2 años, porque no estamos realizando la restauración de esta iglesia, pues las reuniones son casi todos los días. Por la mañana, por la tarde y a la hora que es necesaria y cuando cada cual puede asistir, ¿no? Por supuesto. Entonces la restauración de esta iglesia... La restauración de esta iglesia... Bueno, la financiamos de dos formas totalmente distintas. Una parte, la cofradía, dentro de los pocos ingresos, de los recursos económicos que mantenemos. Luego contamos, lógicamente, y además eso es sabido en Antequera, con la colaboración de nuestro ayuntamiento. Nuestro alcalde, Jesús Romero Benítez, está colaborando muy activamente en el tema, ¿no? Ya se sabe que es un hombre que le gusta mucho todo el tema de monumentos y de restauraciones, y a nosotros, sinceramente, nos ayuda pues muchísimo. Y aquí estamos entre uno y otro, pues, a la limón, como se dice, ¿no? Sí, pero es que es una tarea difícil, porque, por ejemplo, esta iglesia tan bonita, con esa cúpula, la recuperación de esos colores, me imagino que es bastante caro, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la cúpula, por ejemplo, no se va a tocar para nada, solamente limpie, porque la idea que se tiene es que se conserve tal cual se hizo en 1540, ¿no? Entonces realmente las pinturas son originales, de 1542, 44, cosas así. ¿Y la limpieza de estas pinturas la van a realizar artesanos de Antequera o cómo lo van a organizar? Sí, la limpieza la van a hacer artesanos de Antequera, dirigidos lógicamente por personal que sepa lo que hace, lógicamente, ¿no? Y siempre con la supervisión de nuestro amigo Jesús Romero, como siempre decimos nosotros, que es el alcalde actual, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos y suerte esta tarde con el paso.
José Sánchez. Para Teleantequera quisiéramos preguntarle en este momento qué es lo que están organizando. Estamos organizando las bancas porque el trono sale rodando, como tenemos unos escalones, entonces las hermanas se van situando fuera y van cogiendo las andas. Al coger las andas sale rodando y no hay que cogerlo a pulso. O sea, para que salga rodando. ¿Aguanta bien el peso? Sí, esto sí está segura, esto está fuerte. Esto sí. ¿Usted es hermanaco de la cofradía? No, yo soy de la Junta de Rectora, de la Junta de Gobierno, soy el secretario. Y nuestra labor es levantar las actas que se hacen en las distintas reuniones. Y luego dentro de la cofradía, pues cada uno tiene una misión. Yo voy con las chicas hebreas, que voy abriendo cabezas con ellas, con las palmas, y al cuidado de ellas. O sea que esta tarde le vamos a ver en la procesión. Pues sí, claro que sí. A las 5 tenemos el desfile y a las 6 sale la procesión. El desfile, como sabéis, sale de la Casa de la Cultura, la calle Carreteros, cogemos calle Comedia, calle Cantareros, San Luis y al templo. Y luego aquí se le dan a la chica ya, se le dan las pértigas y se le dan las palmas. Y nos organizamos aquí, desde la iglesia salimos hasta la Plaza de Sebastián, que es ya más o menos donde todo el recorrido es que donde llega la cabeza de la procesión. Pues mucha suerte y hasta la tarde. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. La iglesia parroquial de San Pedro, en un principio de muy reducidas dimensiones, se construyó en el año 1522. En 1574 se comenzaron las obras de una nueva iglesia, planteándose esta con unas proporciones verdaderamente catedralicias, lo que, dada la escasez de medios, iba a retrasar enormemente su finalización. Entre 1627 y 1636 dirigió los trabajos el arquitecto Pedro Díaz de Palacios, maestro mayor de la Catedral de Málaga y obras del obispado. Muerto este arquitecto, parece que se produjo un parón de las obras, que no se reanudaron hasta 1656. Año en el que, por mandato del cardenal de la Cueva, se comenzó a construir la capilla mayor. Finalmente, tras 157 años de haberse iniciado los trabajos, se concluyó en 1731. Templo parroquial de San Pedro, hay que insertarlo dentro de lo que se ha dado en llamar Grupo Antequerano de Iglesias Columnarias Renacentistas, al que también pertenecen los templos de Santa María la Mayor y San Juan. Sin embargo, este presenta la variante de cubrirse con bóvedas de crucería gótica y no con armaduras de madera como ocurre en los otros templos. El salón columnario de San Pedro resulta imponente en la magnitud de sus proporciones, pero también algo frío en su parquedad decorativa.
Las naves presentan 6 tramos, incluido el de la capilla mayor, y de bastante menor altura el de los 2 primeros tramos laterales. Las bóvedas de crucería, de la máxima sencillez, están decoradas con yeserías de estilo barroco en la cabecera de la nave del Evangelio y en el tramo inmediatamente anterior a la capilla mayor. El retablo, de yeserías policromadas, que ocupa toda la superficie del testero de la capilla mayor, debió realizarse en el primer tercio del siglo XVIII. Su intención parece claro que fue la de rellenar un panel de estas dimensiones con el menor costo. Para lo cual, se ideó un enorme organismo de 2 cuerpos y ático, todo ello con muy poco resalte, en el que se distribuyen, embutidos en marcos de yeso, un total de 13 lienzos. Estos representan a los 12 apóstoles y a la Virgen, que conforman en su conjunto el tema de la venida del Espíritu Santo. El baldaquino, de estilo manierista e inspirado en el que hiciera Siloy para la catedral granadina, aparece sobrepuesto de manera un tanto arbitraria sobre el referido retablo de yeserías. Procede de la capilla mayor de la Colegiata de Santa María y debió traerse a San Pedro en los últimos años del siglo XVIII. Por su estilo y procedencia, es muy posible que responda a un diseño de Mohedano, a quien también pueden pertenecer las pinturas del intradós de la cúpula ochavada, El Salvador, la Virgen San Pedro, San Pablo y los 4 evangelistas. Bajo el baldaquino, en el tiempo de su reinstalación, finales del siglo XVIII, se hizo un pequeño retablito con sendas columnas corintias. Dentro de este se inserta actualmente el tabernáculo traído de la capilla del Comulgatorio, hoy del Cristo Verde, de San Zoilo. En las hornacinas laterales podemos contemplar las esculturas de San Pedro del siglo XVII y siguiendo el modelo iconográfico de pontífice entronizado. La Virgen de la Rosa, interesante obra del siglo XVII y probable procedencia sevillana.
las diversas obras de arte repartidas por la iglesia, relativamente pocas si pensamos en las proporciones del edificio, abundan las de estilo barroco del siglo XVIII. En la nave del Evangelio, en el primer tramo de los pies, podemos ver un lienzo bastante interesante de la Virgen del Silencio, enmarcada en un retablito pendiente de estilo rococó. La actual capilla de Nuestra Señora del Consuelo, cuyo arco se decora con una enmarcadura arquitectónica de yeserías polícromas. Este diseño ha sido relacionado por la profesora Rosario Camacho Martínez con la producción del arquitecto José Martín de Aldehuela, de quien sabemos que en 1791 hizo un impresionante proyecto de ampliación de este templo parroquial de San Pedro, para trasladar a él la colegiata. La imagen de la Virgen del Consuelo, dolorosa de vestir del siglo XVIII, fue renovada en su policromía hacia los años 40 de nuestro siglo por el artista Emilio del Moral. El siguiente retablo es obra compuesta con elementos de acarreo y procede de la demolida iglesia de San Isidro. Las esculturas de este y de su esposa, Santa María de la Cabeza, son interesantes como ejemplos de un arte muy cercano a lo popular. La cabecera de la nave la ocupa un aparatoso retablo de la primera mitad del siglo XVIII. El cuerpo principal se divide en tres calles, ocupando las laterales las esculturas de San Antonio y San Francisco Javier, de finales del siglo XVII. La hornacina camarín del eje central, una magnífica inmaculada, de tamaño menor que el natural y escuela napolitana, de acento rococó. Junto a la puerta de la sacristía, en la nave de la epístola, hay un retablito de finales del siglo XVIII y en él, en su hornacina central, un niño Jesús pasionario, de tamaño algo inferior al natural, que recuerda al niño perdido de Santo Domingo.
repisas laterales dos pequeñas imágenes de San Cayetano y San Felipe Neri. Retablo pendiente de corte neoclásico que vemos a continuación guarda una magdalena de vestir. En el ático, un precioso niño Jesús de fines del 18. Hay un lienzo muy interesante de Cristo difunto rodeado de ángeles jóvenes. El retablo es el de la Virgen de los Afligidos, de madera dorada y composición muy sencilla, prácticamente una hornacina flanqueada con dos estípites y coronada por un gran escudo de San Pedro. Típica dolorosa arrodillada de vestir del siglo XVIII, debe de ser de algún escultor antequerano de esta centuria. Desde el punto de vista arquitectónico, es la capilla adyacente de ánimas, que decora su bóveda y la embocadura del arco con unas elegantes yeserías. Se reduce prácticamente a una enmarcación de madera dorada en torno a una gran hornacina rectangular. Es obra del retablista José Ignacio de Ortega, quien lo realizó en 1727. Figuritas de las ánimas, las llamas del purgatorio, se alza la escultura del Cristo de la Misericordia,
crucificado de algún seguidor de Pedro de Mena, que erróneamente se ha atribuido a Andrés de Carvajal. Los retablos laterales, igualmente del XVIII, los ocupan una Virgen de la Antigua de fines del siglo XVI y un Corazón de Jesús. Siguiendo la nave de la epístola, antes de llegar a la capilla bautismal, nos encontramos, cobijada bajo dosel de damasco rojo, la importantísima escultura del Cristo de las Penas, crucificado del siglo XVII de elaborada anatomía, que presenta la particularidad de tener los brazos casi verticales. En la capilla bautismal poco hay que reseñar, salvo un lienzo del bautismo de Cristo y la propia pila bautismal de caliza roja del Torcal, realizada en el siglo XVI. Como dato de carácter histórico, diremos que en ella se bautizaron el poeta Pedro Espinosa, el retablista y escultor Bernardo Simón de Pineda y el pintor Cristóbal Toral. La sacristía, de planta rectangular, se cubre con bóveda de medio cañón, dividida en tres tramos. En los medios puntos aparecen curiosas pinturas al temple, con los cuatro evangelistas y el martirio de San Pedro del siglo XVIII. Como piezas interesantes de uso sacristil, la mesa central y el aguamanil, en caliza roja del Torcal, y el ropero con tallada puerta de cuarterones. Thank you.
Con ustedes, continuando el seguimiento de la procesión de la cofradía de la Pollinica. Esta vez estamos muy bien acompañados, nos acompaña don Federico Esteban, es el hermano mayor de la cofradía de la Pollinica y es la máxima autoridad en la cofradía, excepto hoy, cuando sale la procesión. Exactamente, así es. O sea, yo soy hermano mayor de la cofradía de la Pollinica y, lógicamente, durante todo el año soy la primera autoridad dentro del seno de la cofradía. Hoy, sinceramente, el mayordomo, en el momento que la cofradía sale de puerta de la iglesia hacia afuera, el mayordomo toma la vara y es el que es su responsabilidad. La cofradía es una cofradía joven que se fundó en el año 50. ¿Cómo surgió esta cofradía? Bueno, surgió por la iniciativa de un grupo de jóvenes, que yo no estaba en aquel tiempo, era demasiado pequeño, pero un grupo de jóvenes de Acción Católica que se reunían en la parroquia de San Sebastián. Y entonces, claro, como el Domingo de Ramos, primer día de Semana Santa, en Antequera no había absolutamente nada, pues se daba la circunstancia de que la inquietud les corroía y tal, y pensaron fundar una cofradía. Entonces la inicial fue la cofradía de la Pollinica, que costó mucho trabajo porque era una cofradía realmente que surgió de la nada. Surgió del buen deseo de un grupo de jóvenes que querían trabajar en pro del Domingo de Ramos en Antequera. Estos chicos pues se reunieron, contaron con la aprobación lógica del vicario episcopal y el vicario arcipreste también, don José Carrasco Panal, y luego lógicamente el presidente de la agrupación, don Francisco Ruiburgo, lo apoyó la idea, tanto fue que la agrupación de cofradías regaló la imagen del Cristo que procesionamos en la entrada en Jerusalén. Bueno, estamos viendo las imágenes ya, ahí van los dos guiones, ¿no? Sí, exactamente, porque coincide que la cofradía del Mayor Dolor y la cofradía de la Pollinica prácticamente salieron del mismo grupo de personas. Estos jóvenes fundaron la cofradía de la Pollinica y de ese primer encuentro se disgregó unos cuantos y fundaron la cofradía del Mayor Dolor. Luego, posteriormente, han sido nombrados respectivamente hermano mayor en horario y es el motivo por el que los guiones de ambas cofradías desfilan juntos. ¡Qué bonito que se lleven bien las cofradías! Además, eso es lo ideal, que las cofradías tenemos que dar ejemplo de hermandad y confraternidad, por supuesto. Ojalá todas fueran así, ¿verdad? Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que sí, que todo el mundo va en ese sentido. Ha mejorado mucho las relaciones. Bueno, tienen ustedes fundadores célebres en la cofradía. El pregonero de este año es uno de los fundadores. Sí, porque Paco formó parte de este grupo y fue uno de los fundadores de la cofradía. Luego, actualmente, el fundador fue José Moreno Gutiérrez, que hoy contamos con él aquí. Y precisamente lo hemos visto de pasar en el guión porque viene presidiendo nuestro desfile procesional. Exactamente, sí. Bueno, creo que el alcalde también de niño desfiló con la Pollinica. Bueno, es lógico, porque es que la cofradía de la Pollinica es el seno de toda la juventud cofradiera. Entonces es raro algún cofrade que no haya pasado por lo menos alguna vez, bien de penitente o bien de hermanaco o bien de chiquillo con las palmas, ¿no? Eso es una cosa loja y que hay normal. Bueno, ¿qué novedades hay en este año en la cofradía? Bueno, siempre se intenta hacer novedades. Nosotros este año tenemos pocas novedades en cuanto al desfile procesional en sí. El pecherín que lleva la Virgen, Manolo Higueras, que es un hombre que está muy encariñado, miembro que trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo y eso, pues ha querido este año hacer un nuevo exorno. Ha cambiado el pecherín que lleva la Virgen, ha cambiado también el aderezo floral, por supuesto, el exorno floral, y luego algunos detalles pequeños, como son los gladiolos y como son algunas cosas así, ¿no? Estamos viendo la Junta Directiva. La Junta Directiva, hay autoridades también, estoy viendo algunas autoridades que van acompañando y también representantes de otras cofradías de Antequera, ¿no? O sea, hay cofradías del Mayor Dolor, veo algunos, veo también del Consuelo, veo otras. Sí, exactamente. Bueno, una de las aportaciones que tiene este año la cofradía es sobre todo la restauración de la iglesia de San Agustín. Ha habido un enorme trabajo. Cuente un poco a los... Indudablemente llevamos 2 años trabajando con ellos y para nosotros es un gran orgullo poder ofrecer al pueblo de Antequera la restauración de la iglesia, ¿no? Porque estaba en condiciones bastante deficitarias y bastante mal. Y poco a poco pues se va haciendo la restauración. Contamos desde luego, como decía, esto comentaba antes, usted comentaba lo del alcalde, era pollinico, salió en su día de niño y ahora de mayor también colabora con la pollinica, ¿no? Porque gracias a él y a la ayuda que nos presta, podemos estar restaurando el templo.
Y últimamente, el último detalle que llevamos una semana viéndose en Antequera, es que se ha podido comprar una casa que estaba junta al ábside de la iglesia y ya se ha empezado la demolición y esperamos, lógicamente, que en breve tiempo esté restaurada en lo que se refiere al ábside de la misma, ¿no? Bueno, los compañeros de Teleantequera en la serie que están haciendo de los templos de nuestra Semana Santa ya han apuntado un poco toda la restauración de la bóveda, el tejado y sobre todo el descubrimiento de los arcos, ¿no? Sí, es que estos arcos, normalmente, sobre todo el de la capilla central, estaban cerrados entre tabiques, tabicados. Y por la parte anterior, hacia el recinto de la iglesia, había un retablo y por la parte interior una pequeña habitáculo que se utilizaba de sacristía. Entonces, posteriormente, cuando ya se ha visto que ahí detrás había algo, y al derruir para hacer las capillas transformarlas en lo que antiguamente tuvieron que ser, pues se encontró la sorpresa grata de esos arcos que y esas columnas tan magníficas que tienen, ¿no? Dentro de unos años ya tendremos la iglesia de San Agustín, esa maravillosa iglesia del siglo XVI, ¿es, no? Sí, 1540, para ser exacto, se comenzaron las obras de construcción. ¿Otro monumento más para Antequera? Un momento. Y lo que quisiéramos es que tal año como el 96, tal día como hoy, pudiéramos estar aquí diciendo, ¿se ha terminado la iglesia? Esperemos que sí, esperemos que esté terminada. Esperemos que sí, muchas gracias. Vemos de nuevo con las palmas y tal, que le da mucho colorido. Hoy es que es un día de gozo y de alegría, y los chiquillos, la chiquillería. Yo siempre digo que el orden de la cofradía de la Pollinica es el desorden de los chicos, ¿no? Porque efectivamente los críos van ellos muy encariñados y hemos tenido que trabajar mucho, porque además, como no tenemos, por desgracia, no tenemos economía que nos permita hacer muchas más túnicas, o sea, hay una cantidad de críos que se han quedado esperando el año que viene a ver si pueden coger su puesto en la procesión. Bueno, creo que en los primeros desfiles tenían unos problemas con los niños terribles y les tuvieron que dar hasta chicles para mantenerlos controlados. Normalmente siempre hacen una chuchería, siempre los críos atienden mejor. No, pero son buena gente y lo llevan bien. Además van unos directivos con ellos que los entienden, son cariñosos y competentes y lo llevan estupendamente bien. Yo he comentado además a lo largo de la transmisión que era impresionante viéndolos lo pequeños que eran, lo formalitos que estaban, recordando siempre que son niños. Niños, pero niños de 3, 4 años, 5 años, 7... Sí, normalmente vienen algunos críos de 10 o 12 años, pero la mayoría son pequeñines, son críos de 5, 6, 4, 3 y así. Bueno, estamos esperando que llegue de un momento a otro la procesión frente al ayuntamiento. Y bueno, recordar un poco que esta es una procesión de gloria, que es el momento triunfal de la entrada de Jesús en Jerusalén. Exactamente, así es. Entonces, lo que comentábamos antes y lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Que hoy es un día de gozo y de alegría y todo el mundo se divierte. Luego ya tenemos tiempo, ya a partir de mañana empiezan las cofradías de penitencia y entonces ya el fervor y el recogimiento es totalmente distinto al de hoy, ¿no? Claro, hoy el bullicio de la gente en la calle y tal, se nota cierta algarabía. Bueno, estamos festejando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿no? Sí. Los niños simbolizan de alguna manera todo el pueblo de Jerusalén recibiendo a Jesús en su entrada triunfal y diciendo bendito el que llega en nombre del Señor. Exactamente. ¿Ves? Mira, lo comentábamos, fíjate, la primera niña que va, que no puede con la palma, que se le cae, pero claro, una chica que tiene 4 años y ella quiere se empeñan, lleva una palma grande. Es que lo admirable es que esa cría lleva ya 4 horas y media. Sí, 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 lleva desde las 5 prácticamente, antes de las 5. Antes de las 5 ya estaban preparándose. Y bueno, y así llevan 2 días, porque están con los nervios un poquito de punta y tal, ¿no? Además hay que valorar enormemente a los niños y a los adultos, a los hermanacos, porque hoy hace viento. Sí, hace viento, hace un poco de viento, pero dentro de eso la tarde es apacible. Aunque corre un poquito de vientecillo, para los hermanacos le viene muy bien porque les refresca del esfuerzo, ¿no? Así es. Sí, pero el viento hace que sea más difícil llevar en la mano, pesa más lo que llevas en la mano, sí, claro. Claro, siempre un poco de incomodidad se tiene, ¿no? Así es, sí. Bueno, pues muchas gracias, don Federico. Y esperamos verle para el año que viene y poder contar que ya el templo está terminado. Sí, estupendo. Además queremos darle las gracias a vosotros, a Teleantequera, a vosotros que habéis reforzado el tema
tan bien y tan estupendamente. Pues... porque es una satisfacción para los antequeranos contar con un método en directo, y sobre todo una televisión en directo que permita a ciertas personas, muchas, por desgracia muchas, enfermos, impedidos, etcétera, que no pueden salir a la calle y que puedan contemplar el paso de nuestras cofradías solamente dándole al botoncito del teléfono. Bueno, el mes... y adelante, y muchas gracias. A vosotros que lo hacéis posible. Estamos viendo a la cofradía de la Pollinica con su primer paso, la entrada de Jesús en Jerusalén. El paso narra el momento en el que Jesús, subido en un pollino, en un burro, entra y es aclamado por el pueblo de Jerusalén. La música es de la banda de la cofradía de Jesús Coronado de Espinas, de Vélez, Málaga. Giran el paso. Tres, 360 grados. Vemos los claveles rosas que constituyen el arte floral que han puesto este año en el paso. El hermano mayor del paso es Félix González, que asume, como ya les hemos contado a lo largo de la tarde, esta responsabilidad este año por primera vez. La camarera de este paso
es doña María Rincón Blázquez. Ya se aprecian en las caras de los participantes, como pueden observar, el cansancio de estas dos horas y media de procesión. Los 32 hermanos de trono descansan un momento. Vemos ya el segundo paso procesional, que es Jesús orando en el huerto. Es de forma gradual, se va introduciendo en la pasión. Si hemos empezado con un primer paso de gloria, con Jesús entrando triunfal, ya Jesús, que es este que estamos viendo en pantalla, este es el segundo paso. Efectivamente, cuando ya va entrando en la pasión, Jesús está en el huerto de Getsemaní con la oración en el huerto de los olivos. La fuerza de las procesiones se ve en estos momentos, como esa niña que está atentísima a pesar de su edad al desarrollo de la procesión. Las flores que acompañan el paso, que adornan el paso, son claveles rojos. Ha habido ya un cambio de color del rosa triunfal de la entrada en Jerusalén. Hemos pasado al rojo de pasión. La procesión se está desarrollando espléndidamente, no solo en el itinerario, sino en el tiempo, cumpliendo todo lo previsto. Hay que felicitar a la cofradía por este éxito.
y naturalmente al máximo responsable, como nos decía hoy don Federico hace un momento, don Federico Esteban, al mayordomo, don Manuel Sotomayor Sánchez. De nuevo el paso de la oración de Jesús en el huerto. Un paso cuyo hermano mayor es don Salvador Álvarez García y la camarera doña Remedios Villalón González. Ya según va oscureciendo, la luz de los faroles crea un ambiente mucho más dramático. Vemos a la banda de música de la cofradía de Jesús Coronado de Espinas de Vélez, Málaga, que abre la procesión de la cofradía de la Pollinica. Las niñas con túnica blanca y capa verde. Que anuncian la llegada, estas niñas con capa verde anuncian la llegada del paso de la Virgen. La Virgen de la Esperanza. De nuevo vemos el primer paso procesional. Con el que comenzó la cofradía y el estandarte. Ahí está el estandarte de la cofradía. Va bordado en oro sobre fondo verde y tiene los mismos elementos del escudo de Antequera. La jarra de azucenas, el castillo de Castilla y el león. Ahí está ya la Virgen. Impresionante, toda cubierta de flores blancas.
Perdón, los compañeros me rectifican y me dicen que lo que yo he hablado de estandarte es el escudo de Antequera. Lamento la confusión y espero sepan disculparme. Ahí tenemos a la Virgen y si ven ustedes ya se puede apreciar el pecherín de alhajas, que es una de las novedades de este año. Magnífico además. Bienvenida, Juana. Mira, en este momento estamos viendo la corona de María Santísima de la Consolación y Esperanza, que hay que decir que muchos antequeranos han tenido la oportunidad de verla expuesta recientemente en la Casa de la Cultura, una exposición que se hizo de enseres cofrades, y es la que teníamos en pantalla ahora mismo. Sí, preciosa, ¿eh? Siempre tienen una belleza especial los pasos de Virgen, ¿verdad? Sí, así es cierto. Y otra cosa también, ahora que estábamos hablando de la corona y demás, resulta bastante, no sé, conmovedor, no sé qué palabra decirte exactamente, cuando todos estos enseres que los ve desde lejos, en la procesión, en el paso, tiene oportunidad de apreciarlos muy cerca, como hemos tenido estos días, aparte de esta exposición de la Casa de la Cultura, sí, pues las distintas cofradías. Y aquí ya, mira, vemos el... Los dos guiones, guión, las dos cofradías, la cofradía de la Pollinica, sí, y la cofradía del... En este caso, exactamente, es la... La del Mayor Dolor. La del Mayor Dolor, hermano mayor honorario de la cofradía de la Pollinica. El guión blanco es el de la cofradía de la Pollinica. Vemos también representantes de distintos cuerpos oficiales, como es el cuerpo de policía, a la izquierda de Francisco Morente. Por cierto, que la policía nos daba un aviso para aquellos que no hayan retirado a tiempo su coche. Nos decían, a ver si encuentro dónde está, nos decían que lo pueden recoger en la zona de Inmaculada y Ambulatorio. Y en caso de que tengan alguna duda, que llamen al 092, donde les dirán exactamente el sitio donde les han dejado el coche. Hemos de decir exactamente que se ha hecho un despliegue bastante grande estas personas por su parte para controlar el tráfico en estos días en que en Antequera el tráfico es difícil, pero en estos días más todavía, puesto que algunas de las calles ahora mismo son inaccesibles. Sí. El jefe de policía me contaba una anécdota curiosísima, don José Luis Viera, y me decía que han notado la llegada de forasteros a Antequera por las multas, al hacer las multas, al poner la matrícula. Bueno, vemos a la Virgen, volvamos a la procesión. En estos momentos está girando en lo que es la esquina de San Luis. El manto es... De una belleza muy increíble, bonito, sí, bonito. Qué bonito es. Y luego la luz, ¿no? Cuando anochece el paso parece distinto, ¿eh? Exactamente, las luces de la misma, del mismo paso profesional. Sí. Bueno, el hermano mayor de este paso es don José Machuca y las camareras de la Virgen de la Consolación y de la Esperanza son todas las esposas de los directivos y las hijas solteras de los directivos. Ajá. También tenemos que decir que los distintos ornamentos que lleva esta Virgen o la cofradía se han ido incrementando con el paso de los años, como son la figura en el trono de la Pollinica, que lo veremos más tarde cuando la tengamos aquí justo en la puerta del ayuntamiento. A estas alturas de la procesión, los hermanos que llevan el paso
deben de tener probablemente alguno de ellos ya incluso heridas a pesar de la protección, ¿no? Pues sí, la verdad es que cuando terminan el hombro lo llevan bastante fastidiado. Pero también hay una cosa, Cándida, esta es una de las procesiones que tiene el recorrido más corto, digamos, puesto que está aquí en la misma calle Infante. Cuando tengas la oportunidad, que tú todavía no la has tenido, de ver las procesiones que tienen que hacer la subida, lo que se llama la Vega, pues eso sí que son impresionantes, porque cuesta arriba tienen que tirar del peso de todo un trono muy pesado. Aquí tenemos otra vez el manto de la Virgen. No sé si has comentado que es de terciopelo verde y que fue confeccionado por la hermana del monasterio antequerano de la Encarnación. Bajo la dirección de Sor Purificación, creo que era, ¿no? Exactamente, sí. Es de una excelente confección y con unos bordados en oro fino maravillosos. Aquí tenemos ya representantes de otras cofradías. Podemos ver, por ejemplo, de la cofradía de la Soledad, de la propia Pollinica, exactamente, sí, representantes de distintas cofradías, como vengo diciendo. Y en estos momentos vemos ya la banda que va cerrando el paso procesional, girando en San Luis. Sí, es la banda de música de la agrupación de la Virgen del Carmen de la localidad granadina de Dúrcal. Exactamente. Y aquí tenemos las niñas, como decíamos, vestidas, niñas y niños vestidos a la usanza hebrea, que creo que te comentaba a quien estabas entrevistando, Federico, que son una cantidad enorme de niños y niñas las que acuden a esta procesión. Sí, creo claro. Que era un centenar de niños los que hay, ¿no? Bueno, exactamente no recuerdo si me ha dicho la cantidad o no, pero lo que está claro es que son muchísimos niños y de alguna manera la garantía de futuro tanto de las cofradías como de la vida de Semana Santa en Antequera. También diremos que en una de las visitas que hacíamos al convento, en los trabajos que mencionábamos anteriormente, veíamos cómo se confeccionaban más pértigas, porque el número de niños cada vez es mayor. Esta niña que tenemos en pantalla es una campanillera, ¿no? Exactamente. Dan el aviso cuando el paso que llevan o delante o detrás va a comenzar su andar. Ella está muy pendiente, ¿eh? Sí. Ella se la ve muy pendiente. Masticando su chicle, como decíamos antes, para hacer más corto el trayecto. Bien, vamos a conectar unos momentos con nuestros estudios centrales para unos minutos de publicidad y enseguida volvemos con ustedes.
En estos momentos tenemos en pantalla a Jesús orando en el huerto, Jesús entrando en Jerusalén, que lo tenemos ya aquí muy cerca, casi en la puerta del ayuntamiento. Posiblemente hayan escuchado de comentar, si veían nuestro programa del trabajo oculto, cómo esta palmera que adorna el trono se fabrica y es ficticia, la hacen los propios cofrades basándose en una viga, una simple viga de madera, y poco a poco le van poniendo sus palmas hasta que componen esta preciosa palmera que parece real. Trono quitan sus horquillas y el paso continúa su recorrido. Vemos las personas que en este caso son muchas las que van alumbrando. Yo, si mis compañeros me lo permiten, tengo aquí sentada conmigo a una pequeñita que la hemos sacado del desfile procesional, a ver qué nos cuenta ella. ¿Cómo te llamas? Cristina. Oye, Cristina, ¿cuántos años tienes? 9 añitos. ¿Y qué te parece esto de salir acompañando a la Virgen, al Señor, en la procesión? Porque está muy bien. ¿Te gusta la Semana Santa? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Toda en general? Sí. ¿Y esto que tienes en la mano qué es? La papa. ¿Habías salido tú ya anteriormente en alguna otra procesión? Sí. ¿Esta misma? Sí, muchas veces. Y me parece que me decías que llevabas entonces otro color en la cama. Cristina, muchas gracias y te dejamos que te vayas con tus compañeras porque vas muy ligerita y tendrás que correr un poquito para cogerla. Gracias. Cristina, ¿tu nombre cuál es? Esther. Todo. ¿Te has vestido alguna vez de capirote? No. No, solamente ha salido aquí la pollenica. Sí. ¿Y había salido otra vez anteriormente o no? No. Esta es la primera. Sí. ¿Pero el año que viene vuelve a salir? Sí. Sí. Pues te decimos lo mismo, que corra un poquito porque tus compañeras se te han ido. Gracias. Ya. Bien, y continuamos en esta buena tarde. Un poquito de aire, que es lo que tenemos, pero una temperatura fabulosa. Pero antes de continuar describiéndole lo que es este paso procesional, vamos a pasar unos momentitos a publicidad y volvemos con ustedes enseguida. Thank you.
A la banda de la agrupación de la Virgen del Carmen de Dúrcal, que ha ido acompañando y va cerrando la procesión de la cofradía de la Pollinica detrás de la Virgen de la Consolación y la Esperanza. Tenemos un primerísimo plano que muestra la belleza y la riqueza del manto de la Virgen, un manto bordado por las Hermanas de la Encarnación, como ya les apuntábamos antes, bajo la dirección de Sor Purificación. El viento continúa moviendo las capas de los penitentes y el trono. Vemos cómo se hincha el manto de la Virgen con el aire.
locales y más adelante volveremos a conectar con ustedes en directo para ofrecerles el encierro de la procesión en la iglesia de la cofradía, la iglesia de San Agustín. Hasta entonces, pues, cuando nos encontramos en la puerta de la iglesia, sede de esta cofradía de la Pollinica, vemos como el Señor a su entrada en Jerusalén es girado por los hermanacos para recibir a la Virgen. A continuación, el Señor orando en el huerto, quien empieza a girar el trono, portado por los hermanacos. Y que entiendo que van a andar hacia atrás un poco para unirse al trono de Jesús a su entrada en Jerusalén. Las órdenes del hermano mayor son tajantes para que no haya ningún percance. Se están acoplando en el ancho de la calle los dos tronos, mirando calle Infante hacia arriba. En este momento los dos pasos empiezan a bailar, acercándose a nuestra espalda el trono de la Virgen. Creo que en este momento sobran las palabras. Aquí la Virgen meciéndose también, acercándose al Cristo. Los hermanacos se ven cansados, pero...
quién, y puesto que desde el momento en que salieron, tanto el Cristo a su entrada en Jerusalén como el Cristo orando en el huerto, no habían visto a la Virgen cara a cara, en este momento lo hacen, y escuchen a los hermanacos. Desde otra perspectiva estamos viendo de espalda a los Cristos o a Cristo, tanto orando en el huerto como a su entrada en Jerusalén, y tenemos de frente a la Virgen. El cansancio se reflejaba en la cara de los hermanacos, pero también era mucha la emoción, y creo que en ese momento en que bailaban sus tronos, y ustedes han podido ver, como les decía, sobraban las palabras. La cara de emoción y cansancio era algo que se percibía muy claramente. Las bancas que estaban llenas de gente, las bancas que sirven para desplazar el trono, se han despejado para posar sobre ellas este primer trono del Cristo, que ha terminado su recorrido y comienza a entrar en la iglesia de San Agustín. Y ahora es Jesús orando en el huerto quien gira sobre sí mismo para dar la espalda a la entrada de la iglesia. Gran coordinación, como están pudiendo ver, la de estos hombres en estos momentos, en que sin horquilla ya en la mano, solamente el peso sobre el hombro del trono, lo posan sobre las bancas para desplazarlo también hacia adentro.
vemos en estos momentos la Virgen de la Consolación y Esperanza preparada también para recogerse en su templo. Y así, de esta manera, con la banda de música de Durca, despidiendo a la Virgen con alegría y viendo a la Virgen, como les decíamos, entrar en su templo, nosotros nos despedimos en este Domingo de Ramos, primer día de Semana Santa. Volvemos a citarles a todos ustedes mañana martes, donde la Cofradía de los Estudiantes sacará a la calle su paso procesional. Queremos darle las gracias por su atención y citarles, como siempre, mañana lunes santo. Buenas noches.